Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por por estar presente y a los organizadores del evento por la oportunidad que me dan en poder difundir esta información que trabajamos día a día en Plum Perú, ¿no? Que en este caso, identificar las oportunidades comerciales en Estados Unidos. Bien, dado que el tiempo es un poco corto, voy a avanzar rápidamente. Solamente para que nos ubiquemos un poco, ustedes se acuerdan que hace 5 años, justamente cuando se estaba firmando o entraba en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a Perú, bueno, o al mundo entero, la economía mundial se vio afectada por la crisis económica que partió en Estados Unidos, ¿no? Esta crisis económica generó muchos cambios en los mercados y en el consumidor, ¿no? Definitivamente una crisis económica que hace que las familias pierdan parte de su poder adquisitivo y quizás luego lo recuperen o quizás no lleguen al nivel anterior antes de la crisis, modifica nuestros hábitos de consumo, ¿no? Si esta presentación yo lo hubiera hecho unos 3 años antes, las oportunidades que yo le mostraría, las tendencias que le mostraría en ese momento serían distintas a las que le voy a mostrar ahora, ¿no? Pero ubiquémonos un poco. Propio de la crisis del año 2008-2009 en Estados Unidos, hubieron tres características fundamentales que marcaron a este mercado. Bueno, la primera es lo que le decía, ¿no? Lo de la crisis, ¿no? Los índices bursátiles cayendo, el desempleo aumentando, fábricas que cerraban, algunos estados dentro de lo que es Estados Unidos perdían población porque se iban hacia otras ciudades a buscar empleo. Eso lo vamos a ver en un rato. Y ese cambio también genera algunas oportunidades, ¿no? Ahora les explico. ¿Qué sucedió? El consumidor se hizo más, ¿cómo decirlo? Más acucioso, más observador con lo que consume. Hubo no solamente un cambio en productos un poco más económicos, sino productos que me pudieran quizás dar el mismo beneficio a un menor costo. Productos que me pudieran durar quizás un poco más de tiempo si los tengo en la alacena. Productos, en el caso de alimentos, que ya no los consumo en estado fresco, sino los consumo en conserva, en congelado. Es decir, el consumidor cambió su forma de comprar, de adquirir, tanto en los tiempos, en los pagos, en generar crédito, etc. Y bueno, en esta época del año, en este periodo de crisis, si bien afectó a todos, a toda la población de Estados Unidos, hubo un pequeño segmento, que es la colonia peruana, que no se vio tan afectado. Ellos seguían consumiendo, ellos seguían comprando, sobre todo en las fechas que son importantes para el peruano, ¿no? La época de fiestas patrias y la época navideñas. Vamos a ver algunos indicadores que, pese a la crisis, las importaciones de los productos llamados nostálgicos siguieron creciendo, ¿no? Es un nicho fuerte la colonia peruana. Bien, ¿cómo está Estados Unidos al 2013? Y ya empezando el 2014. Si bien desde hace 2 años, para no hablar en términos muy macroeconómicos, desde hace 2 años el Producto Bruto Interno Americano ya empieza a ser positivo. Sin embargo, para los que estamos del día al día haciendo el seguimiento a este país, todavía no es un indicador satisfactorio de la recuperación económica. Más en lo particular, yo más le hago caso al índice de empleo. Cuando en Estados Unidos el desempleo deja de crecer mes a mes y se empieza a recuperar lentamente, yo empezaría a creer de que la economía americana está recién poniéndose a flote, está saliendo de una recesión. Es para mí un indicador más real. Lo segundo es el indicador inmobiliario. Si bien el PBI norteamericano crece, como les decía, ojo que el PBI americano, el 75% viene del sector servicios. O sea, si el sector servicios cae, todo cae. Si el sector servicios crece, todo crece. Pero para nuestros fines de exportación, lo que no más interesa son otros indicadores. El sector inmobiliario se ha estado recuperando en los últimos meses. Las casas nuevas que se dejaron de vender en la época de la crisis, se han empezado a colocar, a vender, no tanto al ritmo de antes, pero ya se están empezando a vender. Eso es un indicador de que la economía americana se está saneando, está
se está empezando a poner robusta. ¿Y qué pasa? Disculpen que tengo una alergia. ¿Qué pasa cuando nosotros recuperamos el empleo, tenemos un poco más de ingresos en los bolsillos, a la economía le va bien en su conjunto? Estamos felices. Y si estamos felices, posiblemente compramos más. Y si compramos más, eso se ve en el consumo en restaurantes, en lo que son servicios, en la diversión, en ropa, en viajes, etc. Es decir, y la foto del medio lo indica, el consumidor americano ha empezado a sonreír después de un par de años. Y eso es bueno para nosotros, ¿no? Si ustedes conversan con algún americano, amigo, familiar, él le va a decir, sí, ya estoy más tranquilo, ya podemos hacer un par de cosas, ya nuevamente hemos empezado a comer fuera de casa, en los restaurantes, etc. Y eso a la vez a nosotros nos generan oportunidades y cambios. Y bien, y la comida peruana cada vez empieza a ganar más adeptos en Estados Unidos. En el 2012, bueno, aquí lo coloqué más adelante, en el 2012, el canal por internet, el The Food Channel, indicaba que la comida peruana iba a ser una de las tendencias alimentarias para ese año, ¿no? Y es una tendencia que se mantiene. Y ya no solamente en los platos principales, en que el ceviche, el lomo saltado, o sea, que la comida peruana esté en las cartas americanas, sino también ahora demandan los ingredientes, especialmente las salsas. Un producto que yo he podido descubrir, y me adelanto a lo que les voy a decir, un producto interesante son las salsas y ajís envasadas para servir. Es un producto muy, muy bueno que está teniendo muy, muy buena demanda. Me adelanto nuevamente y les digo que he visto que hay muchos productos que a base de rocoto se pueden hacer. Y es un producto sensacional, está teniendo mucha acogida en Estados Unidos principalmente. Y en Estados Unidos, lo curioso es que si bien se están demandando este nuevo tipo de sabores exóticos, pastas, salsas, de alguna manera, de pastas exóticas, es decir, lo que viene de México, de Vietnam, de Tailandia, inclusive de Perú, de alguna manera el productor americano no lo ha podido imitar. ¿Por qué? Porque el productor de estos países que le mencionaba, estos países proveedores, es muy cuidadoso con sus recetas. Entonces, si bien están creciendo las salsas, las cremas de pimientos, no han podido igualar a la de los otros países, ¿no? Entonces, es un nicho que todavía se puede aprovechar. Bueno, me adelanté un poco porque, como les decía, es un producto que me ha encantado, sensacional, y para que lo tengamos en cuenta. Bien, le decía, ¿no?, que los indicadores macroeconómicos para Estados Unidos son positivos, lo cual es saludable. No nos termina todavía de ayudar, solamente es un comparativo de cómo está Estados Unidos con otros países del mundo, ¿no? Si lo comparamos con la zona euro, está mejor. Crece la zona euro, decrece. Si lo comparamos con los países BRICS, Rusia, China, India, Brasil, todavía la tasa de crecimiento es menor. Si lo comparamos, por ejemplo, con América Latina y Caribe, está un poquito por debajo de la tasa de crecimiento. Es decir, Estados Unidos, en términos macro, no está tan mal, ¿no? Ya se está saliendo de la recesión. Hay economistas que opinan de que puede haber un rebote o de que es una recuperación franca. Eso se verá todavía en los siguientes meses. Pero bueno, estos indicadores macro no nos ayudan del todo, ¿no? Lo que les muestro acá a continuación son las importaciones de bienes de Estados Unidos al mundo, para que tengamos una idea de cómo está Estados Unidos, cómo le está comprando al mundo, ¿no? Porque yo lo que les decía anteriormente era cualitativo, lo que uno recoge de conversaciones, entrevistas, opiniones, pero también queremos ver cifras que corroboren lo que les digo. Entonces, en este caso he seleccionado los capítulos arancelarios que le importan a la oferta peruana, ¿no? He sacado los otros productos que lo cual Perú no es competitivo o no exporta o no tiene mucho interés de exportar, ¿no? Me he quedado con los alimentos, con la prenda de vestir y con algunas manufacturas de madera y mueble. Bien, lo he puesto en colores para que se diferencie un poco, para poder diferenciar tres grupos. El grupo que mantiene su dinamismo en los últimos 2-3 años, el grupo que ha revertido una caída en el 2013 que le empieza a ir mejor, y el grupo que, como le decimos, el grupo de los no pasa nada, ¿no?, que todavía no levanta vuelo, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta por si acaso. Bien, en color rosado, ustedes verán que los cereales y la madera de sus manufacturas, además del mobiliario, son los sectores que mantienen importaciones que cada vez crecen más rápido.
¿Por qué? Les hablaba un poco de la actividad inmobiliaria en Estados Unidos. Si la actividad inmobiliaria crece, demandan muebles o productos que van a ser utilizados en las nuevas casas, en los departamentos, tablillas, adorno, muebles de madera, melamine, etc. Entonces, si el sector inmobiliario se empieza a recuperar, van a demandar más de este tipo de productos, mármol y travertino, puertas, hay un nombre especial, estas puertas gruesas que las utilizan para las casas grandes en Estados Unidos, no recuerdo el nombre, pero todo eso está empezando a tener nuevamente importancia, ¿no? Está creciendo con fuerza desde hace un par de años. Los cereales, básicamente, en nuestro caso nos importa la quinoa, es un producto que ya ustedes han visto que en este último año, en el 2013, han empezado a salir un montón de productos derivados de la quinoa, galletas, snacks, barras energéticas, harinas, bebidas, de todo. Es un producto realmente sensacional, pero se está yendo afuera. El tema con la quinoa es empezar a producir más acá, porque las industrias te lo van a comprar, y segundo, empezar a producir más para empezar a industrializarlas de alguna manera, ya sea en hojuelas, en galletas, etc. Es un producto muy bueno. Y eso ocurre en Estados Unidos. Estados Unidos está empezando a incorporar los cereales en sus desayunos. En Estados Unidos es lo que se llama los dos desayunos, ¿no? Las personas que trabajan en oficinas salen 7, 7 y media de la mañana para evitar el tráfico que hay en estas grandes ciudades. No toman un buen desayuno en casa, pero desean tomar un desayuno rápido, ¿no? Algo de yogur con hojuelas a base de cereales. Entonces, toman su desayuno a las 7 de la mañana rápidamente, a veces no les alcanza tiempo, lo empiezan a comprar en lo que se llaman estos fast food, los Burger King, etc., que han empezado a sacar esos productos ya en los que los incorporan hojuelas, en los yogures, en los pequeños jugos, en los milkshakes, y ya luego el americano que llega a la oficina a mitad de la mañana toma su café u otra merienda, ¿no? Entonces, los cereales no solo están siendo demandados por las familias, sino también por los fast food. ¿Por qué? Porque son productos que te generan energía más que todo. En el caso de la quinoa es un producto muy importante. Bien, los productos que se han empezado, los conjuntos de productos que se han empezado a recuperar son básicamente los alimentos, que son los pescados frescos, refrigerados en todas sus variedades, congelados, filetes enteros, sin piel, con piel, etc. Las frutas y hortalizas frescas, ustedes verán que en el capítulo 7 y 8, de un tímido crecimiento cercano al 0%, es decir, 2 o 4%, para el 2013 han llegado a tasas similares cercanas al 10%. Por lo que les decía al comienzo, ¿no? Conforme la economía mejora, entonces, y yo empecé a comer, perdón, en la época de la crisis, por ahorrar, empecé a comer mis espárragos, a comer mis mangos o lo que normalmente consumo en un restaurante, pero en casa. Empecé a consumir productos congelados o conservados. Mejoró mi nivel económico, recuperé los ingresos que había perdido por efecto de la crisis. Entonces vuelvo a salir a los restaurantes, hoteles, a viajar un poco, a comer en la calle. Hizo que demanda nuevamente productos frescos, ¿no? Ya no los conservados, ni los conservados ni los congelados. Las prendas de vestir, el capítulo 61-62, cuando el dinero escasea, dejamos de comprar muchas cosas, pero lo que no dejamos de comprar son alimentos, ¿no? Podemos desprendernos de las ropas, podemos postergarlo un poco, un par de meses, una prenda nueva, un calzado nuevo, un abrigo, pero ya que la economía nuevamente mejora, la demanda por prendas de vestir en todas sus variedades, unas más que otras en específico, crece nuevamente. Y es lo que muestro en lo que es el capítulo 61-62. De registrar caídas en las importaciones en el año 2012, pasan a tener una tasa positiva de crecimiento en el 2013, ¿no? Y bien, y lo que todavía sigue estancado, que todavía no termina de recuperarse, son en el capítulo 9 del café y otras especies. Ustedes saben que el café ha tenido un desplome en la cotización internacional y por ende en los volúmenes. El café es otra historia aparte, pero no le ha ido bien en el último año. Las preparaciones de carnes y pescados, como les decía, ¿no? Prefiero consumir más cosas frescas y voy dejando un poco más los conservados.
Y si bien toda la economía, perdón, todas las importaciones que hace Estados Unidos al mundo en el 2013 cayeron a una tasa de 0,3%, si solo consideramos los productos que nos interesa a la oferta peruana, habría un crecimiento de 6,2, ¿no? Eso para poder diferenciar un poco. Estados Unidos le compró menos al mundo en el 2013, pero los productos que nosotros tenemos oferta exportable sí crecieron a una tasa no tan pequeña, ¿no? De 6%, lo cual eso indica de que para la oferta peruana hay muchas posibilidades, ¿no? En estos sectores. Bien, ¿cuáles son las tendencias que se pueden observar? Hay un creciente interés por los productos y sabores nuevos, como les dije, alimentos saludables, productos con certificaciones, orgánicas, fair trade, halal. Hay preferencias por marcas y fibras combinadas. Antes de la crisis, los americanos compraban prendas 100% algodón. Después de la crisis, compran fibras combinadas, 80% algodón, 20% sintético. A veces, y el porcentaje puede variar. Y se acostumbró a eso el americano. O sea, no es que nuevamente volvió al algodón, sino un segmento se quedó todavía en esas fibras sintéticas. La actividad inmobiliaria se recupera lentamente. Algunas descripciones de las tendencias que le decía, probar comida exótica y diferente, ya le mencioné lo de The Food Channel, preferencia por productos congelados. Yo les dije hace un momento de que con la recuperación económica nuevamente se está abocando en el consumo de productos frescos. La industria congelado, por no perder ese mercado que ya ganó en los últimos 3 años, está empezando a hacer productos más variados para llevar de rápida preparación. Es decir, si bien está retrocediendo un poco la demanda de productos congelados, por lo que estamos haciendo el seguimiento el día a día, se espera una nueva variedad de productos congelados que le darán competencia a los productos frescos. Lo que está teniendo más acogida son las ensaladas mixtas ya para comer, ¿no? Tengamos en cuenta esa referencia. Edulcorante, no, según una encuesta que pude leer en Estados Unidos, el norteamericano todavía no está satisfecho con un reemplazante del azúcar que se tiene, ¿no? Por problema de salud, el americano siempre está preocupado en comer más saludable. Lo que más se acerca y ha tenido cierta cabida, pero que no se exporta mucho, es la stevia. No se exporta mucho, son cifras menores de lo que se envía desde acá a Perú, pero podría ser una buena opción. Entre la stevia y el yacón, son dos productos que se está tratando de más o menos promocionar, hacerle ver al americano que puede reemplazar al azúcar convencional. El interés por las salsas y aderezos, lo que les mencionaba, yo he podido salir a otros países, no a Estados Unidos todavía, pero sí a otros países, y lo primero que encuentro en los supermercados que tienen el membrete de productos exóticos son las salsas peruanas, las salsas de ají, de ají amarillo, de huacatay, rocoto con aceituna picada, etc. Toda una variedad de productos que quizá acá a veces no vemos en los supermercados, pero sí está saliendo. En el mercado americano lo mismo. Y como les decía, el productor, leí el caso de un productor taiwanés, que se resiste a vender su receta, ¿no? La gran empresa americana le dice, véndeme tu receta, te pago lo que quieres, y no, se resiste esta persona. Y eso pasa con otros productores, es un secreto milenario que no se quiere perder, en lo cual Perú también podría entrar con esa, aprovechando ese espacio que se deja, ¿no? Productos con certificación halal, hasta el momento hay, según la oficina comercial de Miami, hay una empresa peruana que ya tiene la certificación halal, que exporta cacao y derivados, y que apunta justamente al segmento, al nicho de mercado musulmán, que no es nada pequeño en Estados Unidos, es, creo que la tercera población, más o menos, tercer segmento poblacional. Y por lo que hemos revisado, hay cerca de 30 empresas que podrían estar ya obteniendo su certificación halal en el año o en el siguiente año, ¿no? Porque simplemente si se cumplen todo, hay una certificadora obviamente que da esto, ¿no? Hay que cumplir toda una serie de procedimientos respetando las características de un producto halal para poder venderlo en ese mercado. Nestlé tiene productos halal que lo venden en Estados Unidos muy bien. Y Perú podría aprovechar esa opción, ¿no? Y tengamos también en cuenta
las certificaciones orgánicas, las Fair Trade, que ahora en que la economía americana empieza a recuperarse, ya uno empieza a ver nuevamente los productos orgánicos, los productos que tienen un impacto ambiental, ¿no? En la época de crisis uno dice, bueno, tengo orgánico y convencional, bueno, me ahorro $1 por kilo, me voy al producto convencional. Pero ya ahora que estoy mejor, ya puedo nuevamente comprar estos orgánicos y otras certificaciones, ¿no? Entonces, es un momento para poder empezar a ver este tipo de productos y certificaciones. Y ya algo puntual, que en estos momentos el precio de las mandarinas y bananas está creciendo de forma muy interesante en Estados Unidos. En el caso de la mandarina, porque el consumidor y el productor americano de jugos y otras variedades, de otros productos, está dando cuenta que tiene un mejor rendimiento, que tiene un mejor sabor que la naranja. Entonces está empezando a quitarle ligeramente espacio a la naranja y la mandarina tan hielos lo va ganando. Y en el caso de la banana hay una escasez de producción de banana en Estados Unidos, tanto lo que llega como lo que se puede producir localmente, que es poco. Y por ende está elevando los precios, ¿no? Entonces son dos, tanto para convencional y orgánico. Son cosas, en este caso son oportunidades que se pueden aprovechar 2, 3, 4 meses, ¿no? Las otras tendencias que le digo son un poco más de 6 meses a un año y quizás se pueden alargar un poco más. En el caso de vestimenta, como le decía, una vez que el consumidor americano está contento porque ha recuperado lo que había perdido antes, empieza a comprar cosas poco más costosas, cosas de lujo, lo que le llamamos el mercado de lujo, no tanto de prendas, de mezclas de algodón, lana de alpaca, y entre calzados, carteras, etc. Productos de lujo. Más adelante les voy a enseñar dónde están las ciudades que tienen los mayores poderes adquisitivos, ¿no? Si pensamos en productos de lujo, obviamente tenemos que segmentar un poco más, porque no va a ser lo mismo apuntar al estado de Utah, donde el ingreso promedio per cápita no es tan alto, pero sí ver un poco más a Nebraska o Dakota del Norte, donde los ingresos son más altos, ¿no? Bien, post-crisis se mantuvo el interés por las prendas mixtas de fibras sintéticas, eso se ha mantenido, el consumidor no ha vuelto a comprar todo lo que es algodón, sino ya prefiere las fibras sintéticas, 80-20, 70-30, algunos de ustedes deben ser productores y deben entenderlo mejor que yo. Y también, dentro de las fibras sintéticas, el segmento que más ha tenido acogida es las prendas deportivas. No solo las prendas, primero el segmento de los 50 millones de americanos afiliados a un gimnasio, de los 360, si no me equivoco, un poco menos, 50 millones es así de un gimnasio y esta gente utiliza ropa deportiva. Pero hay otro segmento que no necesariamente va al gimnasio, que utiliza ropa casual para andar en la calle, visitar a los amigos, ir a hacer compras. Es una moda. Yo le preguntaba, como a manera de ejemplo, y un poco entender el porqué de esto, ¿no? Yo enseñé en una universidad particular. Y a los alumnos que tenían una empresa, yo les preguntaba por qué se habían dedicado a ese rubro. Y había uno de los jóvenes que exportaba desde Perú, o sea, compraba las prendas y las exportaba de equipos deportivos de básquet, de fútbol y de otras disciplinas, quizás de menor impacto. Yo le decía, ¿y cómo así se te ocurrió la idea? Porque yo trataba, mientras les preguntaba, analizaba a ver cuál debe haber sido pues la oportunidad que he encontrado. Y me dice, lo que pasa es que todos los años los equipos cambian de camiseta y cambian de jugadores. Entonces, si un día me compro la camiseta del Real Madrid de un jugador, al año siguiente ya no está y traen otra estrella. Y la gente te compra esa camiseta con el nombre o te compra con el nuevo diseño. Ya sea para equipo de fútbol, equipo de básquet, equipo de fútbol americano, pero hay un recambio constante en la ropa deportiva asociada a algún equipo, a algún club. Me pareció interesante, ¿no? Y le va bien. Me dijo que en aquella época, inclusive del 2008-2009, no bajaron mucho sus ventas, seguían, la gente seguía comprando, o sea, se puede dejar de comprar un saco, pero no su prenda deportiva, de fibra, de material sintético, ¿no? Ese es algo que he podido detectar. Y lo de las prendas con bolsillos más anchos, en general, ustedes saben que ahora, si han tenido la oportunidad de viajar a Europa o a Estados Unidos,
Los celulares que utilizan los jóvenes en la calle ya no son esos celulares pequeños. La mayoría anda con celulares grandes de 4.6 pulgadas para arriba o tablets o notes, no recuerdo bien el nombre. Y eso demanda, obviamente, tener un bolsillo más ancho, ya sea en las casacas o en los pantalones, o acondicionar mejor un bolsillo para estos productos, ¿no? En vez de tener un celular que está saliendo de la prenda de donde lo guardamos, el mercado, hay un nicho de mercado de jóvenes, especialmente del segmento de mujeres, que busca una prenda que tenga esa capacidad para poder guardar estos objetos, ¿no? Son oportunidades, nichos puntuales que uno puede encontrar, pero que se están dando, ¿no? Bien. Para avanzar un poco más rápido y ver un poco de qué cosa es lo que le exportamos a Perú. En los últimos 5 años, las exportaciones no tradicionales son las que más han crecido respecto a las tradicionales, ¿no? O sea, tradicionales son los minerales, el petróleo, el azúcar, el café. El sector no tradicional es el que tiene mejores expectativas de crecimiento hasta el momento. Al 2013, y lo he pintado en verde para que se pueda ver un poco y para poder entender dónde está Estados Unidos, hay muchos sectores que en el 2012 y en el 2013 han llegado a sus puntos máximos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la época en donde las exportaciones peruanas a este mercado bajaron, ya están nuevamente superando lo del año 2007, 2008, que donde fue el mayor golpe. ¿Cuáles son los sectores que destacan? Los productos de alimentos, agropecuario, la pesca, han llegado a sus niveles máximos históricos en el año 2013. Artesanías y maderas todavía no llegan al nivel en el que se encontraban antes. Textil, todavía hay cerca de 157 millones que todavía no se terminan de recuperar, pero en los últimos años ya está levantando vuelo. Y así, y así hay otros sectores, ¿no? Se está exportando cada vez más, pero diferenciamos un poco cuáles son los sectores que crecen constantemente, que son sólidos, que son fuertes, que si bien si analizamos por productos, la configuración un poco cambia, pero en total el sector sigue avanzando, ¿no? Como los alimentos, básicamente. ¿Qué es lo que más exporta Estados Unidos? Los espárragos, la plata en bruto, los t-shirts de algodón, bueno, ahí lo pueden ver tranquilamente. Como esto va a estar a disposición de ustedes, va a estar colgado, lo voy a avanzar un poco más rápido. ¿Por dónde entra normalmente la oferta no tradicional de Perú? Entra por Florida, por Los Ángeles, por Nueva York, ¿no? Pues son los tres puntos principales de ingreso de la oferta peruana. ¿No? Para que tengamos en cuenta, no solo como una referencia estadística, sino para saber, y cuando hagamos un poco más de seguimiento, ¿con quién competimos en esos puntos de ingreso? ¿Con mexicanos, canadienses, para centroamericanos, para ver si los canales están copados y si hay alguna estrategia que poder diseñar para poder facilitar el ingreso de los productos, ¿no? Muchos productos a veces, sobre todo los que son perecibles, se quedan, se demoran un poco en entrar por la aduana americana y tienen los inconvenientes, ¿no? Yo les recomiendo en general si van a exportar alimentos o tienen interés de exportar alimentos y todavía estamos empezando en esta nueva etapa, fijémonos un poco más en los productos conservados, congelados, donde su tiempo de vida es un poco mayor, ¿no? Si queremos exportar un producto fresco, tengamos en cuenta que los grados BRICS a la que nos piden tienen que ser exactos al momento de llegar al punto de destino. En el camino pueden variar los grados BRICS, al final te terminan pagando la mitad de lo que habían acordado. O sea, es poco riesgoso. Si ya uno está en el negocio exportando productos frescos, comercializando y conoce eso, bueno, puede seguir adelante, ¿no? con los productos que le menciono. Si no, veamos estos productos relacionados a la comida peruana, la salsa, la crema, las pastas, las barras energéticas, los snacks, etc. ¿no? Seamos un poco creativos en buscar productos que pueden tener un impacto, ¿no? Y tengamos en cuenta que lo que nos gusta acá, el paladar peruano, es distinto al paladar del hemisferio norte. Nosotros somos dulceros, ellos no son dulceros. En Brasil, los snacks que comen, les gusta que suenen fuerte, ¿no? Mientras que acá casi no le prestamos atención a eso. etc. Bien, los productos que más han podido crecer en los últimos años, en el 2013, las mandarinas, la concha de abanico, los polos, la manteca,
el maíz mote, la manteca de cacao, los pisos de madera, los suéteres y las semillas, ¿no? Ya les había mencionado algunos de estos productos, pero como nosotros quizá tenemos todavía un nivel de exportación menor, nos preocupa quizá tener mejores márgenes, ¿no? Y para tener en cuenta los mejores márgenes, veamos cuáles son los productos que en precio han crecido más, ¿no? Quizá nuestro volumen de exportación no sea muy grande, pero sí nos preocupa los productos que por unidad vendida no van a dar una mayor utilidad. Las semillas de hortalizas, semillas de melón, sandías, pimientos, que han crecido 200% en el último año. Los pantalones y short para mujeres y niñas, sintéticas y de algodón. Ahí está la tasa de crecimiento para cada una de las dos tipos de productos. Los concentrados y jugos de maracuyá, un producto que está teniendo mucha acogida. La manteca de cacao, su precio de exportación a Estados Unidos creció cerca de 87%. La semilla de chía, la quinoa, los langostinos, etc. O sea, si nuestra estrategia es abocarnos a los productos que crecen más en precio, bueno, acá tenemos una pequeña lista que se puede extender, ¿no? Bien, es un poco de los productos nostálgicos que le dije en el año 2008-2009. Las exportaciones de estos productos hacia Estados Unidos siguieron creciendo, no tuvieron un debacle ni un retroceso, siguieron creciendo. Esto lo tengo actualizado hasta 2012, lo verán que hubo un crecimiento muy, muy importante. El producto más con mayor acogida dentro de los nostálgicos son los chifles, los panetones, la cerveza que nunca puede faltar en las reuniones los peruanos, la chicha morada, la mazamorra morada, el cuy congelado, chocoteja, turrón, King Kong, etc. Todos estos productos han tenido una acogida interesante en el mercado americano. Nosotros hacemos algunos cálculos acá en Perú para ver cuáles son los productos que podrían tener un mayor crecimiento con el siguiente supuesto. Perú exporta el producto X a Estados Unidos y ese producto X Estados Unidos lo importa al mundo. La idea es calcular cuánto de lo que Perú exporta de ese producto X al mundo lo puede colocar en Estados Unidos, con algunos supuestos un poco exagerados, pero es una referencia. Por ejemplo, el producto que nos da una mayor comercio potencial, le decimos nosotros, el producto que da un mayor comercio potencial, es decir, que tiene más espacio para crecer en exportación a Estados Unidos, son las anchoas en conserva. El otro producto que tiene un segundo margen son las tablas de madera aserrada. Y hemos hecho el esfuerzo inclusive de hacer una separación por los estados que por el que ingresan más estos productos. No necesariamente va a ser el estado que lo consume, pero sí el punto de ingreso de donde va este producto. Bueno, por ejemplo, las anchoas, más de la mitad, un 70%, van a Nueva York, luego Los Ángeles y luego San Francisco, etc. Puedo mencionar las alfombras del pie de apaca, relacionadas nuevamente al sector inmobiliario, los sacos y bolsas de papel, muebles de plástico, etc. Tenemos toda una lista de los productos que tienen este comercio potencial. Vamos a esperar que cambien la foto. Ya. La lista continúa. Como ustedes verán, no solo son alimentos, sino también son productos, son manufacturas relacionadas al sector inmobiliario, a las casas, a la industria. Por ejemplo, la barreta de aluminio, alambre con púas, redes con nylon y poliéster, etc. Esto ustedes ya lo van a ver con mayor calma cuando lo descarguen de la página. También aparecen las prendas de vestir por distintas variedades. Se mantienen también los productos, la manufactura, los tubos de perforación, pelotas inflables también, las parrillas metálicas, es toda una variedad de productos en los cuales en el área de inteligencia de mercados hemos hecho el esfuerzo para que ustedes o las personas que revisen esta información tengan una idea de cuáles son los productos que podrían tener un mayor impacto en exportaciones. Bien, continuando. Les mencionaba hace un rato de que si bien las exportaciones peruanas ingresan a Nueva York, California y Miami, como le dije al comienzo, hay una parte de Estados Unidos que se vio duramente afectada en la crisis pasada, más que los demás estados,
son el medio oeste americano, donde se encuentran todas las plantas, o se encontraban las plantas de producción de autos, grandes empresas industriales, donde estaban los grandes campos de trigo, donde había grandes plantaciones agrícolas, se vio afectado duramente. ¿Qué pasó? La población se fue de esa región, se fueron hacia los extremos donde había más actividad económica. Entonces uno dirá, bueno, entonces no hay que enfocarnos en esas ciudades. Yo le diría que, un momentito, desde hace 2 años estos estados están haciendo esfuerzos para que la población nuevamente crezca. Y si la población nuevamente crece en estos estados, va a haber mayor consumo. ¿Qué están haciendo? Están facilitando el ingreso de extranjeros de mano de obra media calificada o calificada. Están facilitando la venta de terrenos abandonados, porque si uno va a Michigan, Illinois, va a ver encontrar ciudades fantasmas, fábricas abandonadas, no va a encontrar nada. ¿Qué están haciendo los gobiernos locales? Están derribando todo eso, están empezando a crear a embellecer la ciudad en general, ¿no? Y los terrenos que han quedado de casas, ya no hay fábrica, de casas que han quedado abandonadas, lo están vendiendo, según la información que tenía, a $25 el terreno. ¿Para qué? Para que la casa contigua al costado lo arregle, lo refaccione, lo decore y lo alquile posiblemente, o lo venda a las nuevas familias que van a venir propias de estas políticas que se están dando de repoblación. Entonces, es una región de Estados Unidos, el medio oeste americano, que si uno le pone un poco de interés, va a encontrar estados que tienen ingresos muy altos, como por ejemplo, Minnesota, Dakota del Norte, Nebraska, tienen ingresos por encima del promedio nacional, $57,000, $56,000. Y al costado estoy indicando también el tamaño de mercado, la población, ¿no? Si bien, por ejemplo, Nebraska tiene un ingreso familiar promedio de $55,000, la población o el número de familias es más o menos 456,000. No es muy grande. Pero hay otras ciudades, por ejemplo, Wisconsin, que tiene una población de 3,200,000 familias, o sea, es grande, y tiene un ingreso promedio de $50,000. O sea, si uno hace los cálculos, va a encontrar que en esta región de Estados Unidos hay interesantes opciones para ver. No solamente veamos la parte relacionada al comercio fronterizo, ¿no?, que es Miami, Nueva York, California, sino veamos un poco más adentro, ¿no?, donde muchos exportadores sudamericanos no llegan. Y nosotros hemos hecho el esfuerzo también de poder encontrar cuáles son los productos o los sectores que podrían tener esta acogida, ¿no? Ahí lo mencioné, en Illinois y Michigan se observan preparaciones de carne de pescado, en Michigan cacao y derivados, en Ohio cereales, cacaos, frutas, hortalizas frescas, etc. Bien, para ir terminando, toda esta información la pueden encontrar lo van a descargar, van a poder ver con mayor detenimiento, me pueden hacer preguntas. Solamente para indicarles las actividades. Bien, respecto a las actividades de promoción comercial, Estados Unidos es uno de los mercados que más importancia se tiene, en la cual PromPerú hace bastante seguimiento. Esta es una lista de la cantidad de cosas que hacemos con ellos, tanto de ferias, estudios de mercados, misiones comerciales, misiones de prospección. Trabajamos bastante con las 4 oficinas comerciales que hay en este país para intercambiar información, ¿no? Los proveemos lo que tenemos acá localmente y ellos nos dan la pauta de qué es lo que está pasando allá, ¿no? Lo que es difícil encontrar de acá, ellos nos lo facilitan con informes muy especializados, con videoconferencias, etc. Actualmente, por ejemplo, se está haciendo un estudio, ya se está terminando para el ingreso de pimientos frescos y pimientos y ají fresco, pero uno de invernadero, pero uno puede exportar pimientos y ají frescos a Estados Unidos hasta el momento, pero se espera que, me adelanto que sea un poco de fecha, quizá a fines del 2014 ya hay el permiso para poder exportar estos productos en
proveniente de invernadero o de casas mayas. Bueno, hay un montón de actividades que ustedes pueden ver. Continúo ya a las ferias a las cuales PromPerú asiste y trata de llevar a las empresas que cumplan una cantidad de requisitos. Digo los requisitos porque muchas veces después de las exposiciones me abordan personas y me dicen, yo tengo tengo este producto, estoy produciendo, ¿cómo hago para ir a una feria? Y la respuesta es que yo les digo que primero tienen que pasar un test, llamado test del exportador en PromPerú, para que te ubique en toda esa fila de actividades, dónde está ubicada tu empresa, qué es lo que tienes que mejorar, qué es lo que debes hacer para tener un producto mejorado. Porque a veces yo entiendo que uno viene con las mejores intenciones de hacer algo por su país y viene y trae un producto que él considera gourmet, ¿no? Un producto X. Pero al hacer las evaluaciones no es tan gourmet como uno cree, ¿no? Porque para que sea gourmet hay que ver la presentación, el empaque, el tamaño, los insumos, si tiene alguna certificación, etc. Y así eso nos pasa constantemente, ¿no? A veces o llegamos a tener un contacto en Estados Unidos y lo que hacemos es mandarle un correo en castellano. Nunca te lo van a responder. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas de cómo presentamos nuestro producto a Estados Unidos. Les doy un ejemplo, que siempre los doy en este tipo de exportaciones. Hace 2 años en Junín yo conocí a una importadora peruana, pero que vive en Estados Unidos ya hace como 20 años, que trae ropa de Junín, de diseño, de alpaca, con buenos acabados. Ella viene a Perú cada vez que hay estos eventos en donde se reúnen los productores. Le llegan 20 propuestas de prenda de todo tipo, de muy buena calidad, y ella selecciona una o dos. Entonces me dice, a mí lo que me pasó fue lo siguiente, yo seleccioné a una chica, la chica me dio la prenda, una bufanda creo que era, no recuerdo bien, y me gustó. Le dije, ya, de estas quiero 400, ¿cuánto te demoras? Ya 2 meses, ya lo necesito en 50 días, ya ok, cerramos todo eso. Llegó el pedido. Y la importadora vio de que había ligeras diferencias en el producto que le había mostrado con el que le habían entregado. Le preguntó, oye, ¿qué pasó? ¿No? O sea, yo te pedí que me repliques esto, que le cambie solamente los colores, pero veo que has estirado un poco más acá los puntos, los espacios, has agregado una línea más, has ajustado más esta parte, la lecha con la que termina es más corta, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que cuando revisé la prenda que te mostré, vi que tenía algunas fallitas y creo que lo quise mejorar para que quede bien. Si ya le entregamos algo al importador, quedamos en un producto, mantengamos ese producto como se ha establecido. No intentemos cambiar nada, modificar nada, porque al final te pueden pagar el producto que has acordado, te pueden pagar un poco menos, pero ya no te vuelven a comprar a ti, ni le vuelven a comprar a la región a la cual tú estabas presentando. Entonces son cosas que a veces pasan. Y un último ejemplo que también es importante, sobre todo para los nuevos exportadores. Hace 8 años yo conversaba con el presidente de los exportadores de caracol de tierra del Perú. Producto raro que en su momento tuvo buena acogida, pero también tuvo muchos problemas. ¿Qué pasó? Me decía, mira, nosotros exportamos caracoles a España. Pero para exportar este caracol, primero tenemos que purgarlo 4 días. Es decir, durante 4 días no le tenemos que dar nada de alimento al caracol. El caracol, al segundo día, se desmaya, se duerme, depura lo que tiene que depurar y lo embolsamos en la malla, lo refrigeramos y lo mandamos. ¿Qué pasaba? De que en el Perú, en ese momento, no sé si ya lo habrá, no había un ente certificador o entre el mismo gremio de empresas que verifique que el caracol ha sido purgado durante 4 días. ¿No? El exportador no quería esperar 2 días, 3 días, 1 día, esperaba que esté un poco limpio el caracol, no en su totalidad, lo enviaba a España, que era el mercado estrella en ese momento, y llegaba hecho barro. Pues. Entonces el español no te recibe el producto y ya no le compra masa ni a ese exportador ni a los exportadores peruanos. Le fueron a mirar un poco más Uruguay y otros países que también producen Paraguay. Costó tiempo, porque he estado viendo las cifras un poco, y ya se está volviendo a exportar nuevamente caracol de tierra a España. Pero ya hemos aprendido, o ellos aprendieron la lección, ¿no? O sea, si bien al momento de exportar
En algunos casos posiblemente nos toque un importador que confíe más en nosotros, porque es algún contacto de algún conocido, y aprovechamos esa confianza y no cumplimos con los estándares o nos excedemos un poco más en el tiempo, que quizás es una de las cosas que más le fastidia al importador. Si lo hice 45 días y si te pasaste 48, eso le va a fastidiar bastante. Si no cumplimos con esas cosas, podemos estar cerrando una oportunidad a futuro, ¿no? La primera venta nos puede salir, ¿no? Renegando, pero nos puede salir. Pero ya no habrá una segunda ni una tercera. Entonces, hay que tener en cuenta esas cositas que pasan a veces cuando uno empieza a exportar, ¿no? Todo lo que hemos empezado en algún negocio, siempre la comisión hemos ¿no? tropezado, pero hay que seguir adelante, ¿no? Y si le damos algunas recomendaciones en Promperú, por la ruta exportadora, mucho mejor todavía, para que puedan evaluar su flujo de caja, si su producto, si el precio que le están dando a su producto es el adecuado, cubre sus márgenes, si puede ser considerado un producto gourmet, si puede llegar a obtener alguna certificación, etc. ¿No? La información de interés que ustedes pueden encontrar en Promperú es en nuestra página CISEX. Aquí lo muestro. Tenemos una cantidad importante de documentos, estudios de mercado que hacemos con consultores del país de destino. Así hacemos guías de mercado, que son un poco más light, que te da una visión del país, que también lo pueden encontrar acá. Hacemos distintos informes especializados sobre temas puntuales, como lo que les he mostrado son productos, los informes especializados que hacemos. Y solamente tienen que poner en la parte de búsqueda por mercado de Estados Unidos y le va a salir todo lo relacionado a ello. Utilízalo bastante. Créanme que muchas de las cosas que a veces me preguntan están acá, ya están publicadas, ¿no? Y podemos avanzar un poco más rápido. También podemos encontrar sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos, las partidas arancelarias, cuál es el arancel por partida arancelaria. Recuerden que ya han pasado 5 años del TLC, entonces la segunda canasta de grabación, la canasta ya debe estar en cero o llegando a cero, o fue cero el año pasado, o sea que hay un conjunto de productos nuevos y está con arancel cero. La canasta C, que era una degradación de 8 años, si no me equivoco, todavía va a demorar un poco más, pero hay productos que ahora ya están entrando en el 2014 con arancel cero, ¿no? Veamos en esta parte de la página cuáles son los textos del acuerdo, ¿no? Es degradación arancelaria y lo van a poder encontrar con facilidad. Lo de la ruta exportadora, ahora que les decía que es importante, siempre me imagino que muchos de ustedes quieren exportar ya, pero para que Promperú los pueda ayudar como debe ser y tengan una exportación exitosa, hagamos este ejercicio, entremos a la página de ruta exportadora, vemos en qué nivel de preparación estamos, qué nos falta, se capacitan, nos registramos en Promperú y en un tiempo prudente ya podemos estar empezando a sacar algunos productos, ¿no? Para que no sea una exportación solamente espontánea de una vez, sino también una exportación constante, ¿no? Sostenible en el tiempo. Bueno, esa es la presentación de hoy. Muchas gracias a todos por su tiempo y por su paciencia. Nada más. Muchas gracias. Hasta luego.